Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión novena de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Siendo la 1:34 de la tarde del día 31 de enero del 2022, damos inicio. Solicitando al secretario, el relator de la comisión, la regidora Karina González Pérez, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Claro que sí, con su permiso. María Dolores Aceves González. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Le informo que estamos 7 de 8. Muchas gracias. Habiendo quórum. Existiendo quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Revisión y en su caso aprobación de las reglas de operación ayudas a instituciones sin fines de lucro 2022. Punto número 4. Revisión del presupuesto para ejercer el apoyo económico que se le entrega a cada una de las instituciones sin fines de lucro por parte de este ayuntamiento. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por decisión unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 3. Revisión y, en su caso, aprobación de las reglas de operación ayudas a instituciones sin fines de lucro 2022. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Como verán, está aquí a su consideración las reglas de operación de las ayudas. El día 6 de enero se desagendaron los puntos porque se tuvieron que analizar las reglas de operación. Y aquí las reglas de operación está ya involucrado todo para todo tipo de ayudas. Muchas gracias. Adelante, regidora. Sí, ok. De lo que se estuvo checando en las reglas de operación, ya la área ejecutora es la presidencia municipal. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos que se modificó es el objetivo muy específico, que esa disponibilidad es la disponibilidad financiera del municipio de Tepatitlán. Todo eso queda sujeto a lo económico del ayuntamiento. ¿Vale? Ah, okay.
Aquí está, sí. En el 7.1, que dice todo tipo de apoyos, ahí también se especificó y se quedó de acuerdo de las asociaciones a disponibilidad. Es así, fue lo que yo comentaba. Aquí viene ya ahora sí especificado y ya quedó claro de que si hay, no son exclusivamente nada más para asociaciones civiles, para cualquier persona, para cualquier tipo de ayuda que necesiten, queda abiertas estas reglas de operación. ¿Algún otro comentario? Adelante, regidora Yolanda. Gracias, muy buenas tardes, compañeros ediles. Platicábamos la reunión pasada donde hablamos de la regla de operación, que había necesidad de ir a visitar algunas de estas acciones para ver si estaban bien conformadas, si estaban en un establecimiento formal, qué tipo de ayudas, porque algunas no las habían visitado todavía. Hacía falta tiempo porque son bastantes, ¿verdad?, a las que se les da el apoyo. ¿Ya pudieron visitar a todas? ¿Si están bien conformadas, si dan esa asistencia, si están operando como debe ser? O sea, de que si les llegue el recurso a una persona y los facilitan a otros más. Que no haya pues como fantasmas blancos, pues, donde no reciban el apoyo y no estén dando, que estén bien construidas y estén bien instaladas, esa es la pregunta. Sí, ya se visitaron, digamos, un 99%, por no decir el 100% de todas las asociaciones, están operando conforme a ley. Y nosotros lo único que estamos viendo, que realmente estén trabajando, que realmente están trabajando, y pedirles cuál es su labor, conocer su labor, y están todas en operación. En los centros de rehabilitación, sí, nada más fuimos a hacer una visita no muy a conciencia, porque no sabemos sus reglamentos. Necesito tener muy, muy en claro y que nos visite el de CAPA, que es el que sabe de todas esas alineamientos que tiene que tener un centro de rehabilitación. Pero ya la mayoría ya se visitó y se vio la labor, y la labor, también mi labor como regidora de la asociación, de la comisión, es ver que estén laborando y qué tipo de ayuda les podemos dar como ayuntamiento. Adelante, regidora Cari. Presidenta, solo para informarle que la regidora Juliana Gled María de Alvarado hace un momento se incorporó. Ok, gracias, adelante. Adelante, regidor. Bueno, aprovechar y comentar. Días pasados tuve la fortuna de visitar una de las instituciones que se ven beneficiadas y se aprueba este punto. Y comentaban de viva voz con el director que en muchísimos años, primera vez que las visitaban, sí le había comentado este asunto. Entonces, sí. Le pongo nombre y apellido, internado Juan Escutia. Tiene muchos años que no visitaba lo que era algún funcionario público, y menos un regidor, y me lo comentaron. Entonces, pues, las felicitaciones, porque creo que de aprobarse este punto, sí estaba bien aplicado, y en su momento, y bien cumplido, bien supervisado. Estaba leyendo en su momento los criterios de elegibilidad o los requisitos, y yo creo que están más claros que la vez pasada. Entonces, así es. Esperemos que todo camine para adelante. Ok, gracias, regidor. Adelante, regidora Susana. Sí, primeramente, yo no dudo en ningún momento que compañera Lolis, usted haga la labor de revisar y todo eso. Me gustaría que tomara en cuenta también a toda la comisión para que esté enterada, porque somos la comisión la responsable de este tema, no solamente la presidenta. Okay. ¿Sí? Lo tomaré en cuenta. A mí me gustaría mucho, con mucho gusto, que alguna vez me hubiera compartido la invitación de ir a tal asociación y verificar esto.
Muy bien. Ese es un punto. Uh-huh. Y no dudo que usted haga su trabajo como debe de ser, pero sí me hubiera gustado que me compartiera eso en lo personal. Okay. En las reglas de operación, en el 8.1, en el inciso H, señala, en caso de apoyos a no a C, los requisitos okay. antes mencionados, excepto el B, que se requiere a documento legal que acredite su legal constitución. Esto queda abierto para poder dárselo a cualquier otra persona, para que nosotros nos conste ajá. que una asociación civil existe, es que esté legalmente constituida. Entonces, este punto deja un espacio abierto para poder darle apoyo a cualquier grupo de personas que no nos conste que estén legalmente constituidos. Que cualquiera que se formen 5 o 6 y diga que son una asociación no. pueda acceder a recursos. En mis manos tengo la documentación de todas estas asociaciones que están en la lista. Tengo la documentación que se pidieron aquí en los requisitos que usted me está diciendo. Nada más en el punto G pusimos el plan de trabajo anual. A ver, no, se me hace que... Perdón, es que ando viendo en el anterior. En el punto H dice, en caso de apoyos a no ser asociación civil, los requisitos antes mencionados, excepto el inciso B. Este se hizo conforme a la lista que tenemos de ayudas. Ajá. Está la Procuraduría Social, que tenemos años desde el 2007, les estamos ayudando con la renta. Ah, okay. Tenemos las auxiliares de salud, que también okay. las estamos ayudando. Entonces, con esta finalidad se cambió ese punto para que entre en esta partida. Esta partida es, ya el presupuesto ya está y era nada más para que se metieran estas instituciones. Ok. Ese es el punto a aclarar. Ah, okay. Adelante, regidora. Gracias. Una duda, regidora. ¿Quién en su momento, durante todo el año fiscal, si así le queremos llamar, está al pendiente de la buena aplicación de los recursos, no solamente en la cuestión documental, o sea, que traigan reportes, sino hasta ir a ver si hay alguna dependencia del municipio del ayuntamiento, que se encargue de estar al pendiente, o no hay estructura, no sé, es una duda. No, nosotros queríamos hacer un plan como para que al desarrollo humano le llegaran, por ejemplo, el informe que tienen que mandar. Y está llegando nada más a tesorería como el procedimiento que es, que ellos les dan el cheque y es con lo que se respalda. Igual se podría involucrar aquí, como bien lo comenta la regidora, al área de Contraloría, para que aleatoriamente en su momento revise claro. cada una de estas organizaciones, uh-huh. volviendo a lo mismo, para que realmente los apoyos que se autorizan por esta comisión en su momento por el Pleno, sean bien aplicados. Ajá. No... Si ustedes se fijan en el 10.4 que dice quejas y denuncias, dice cualquier ciudadano tendrá el derecho de presentar quejas y denuncias que puedan dar lugar al establecimiento de responsabilidad administrativas, civiles o penales ante las instancias correspondientes, ya sea por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en las presentes reglas de operación ante la presunción de la realización de conductas contrarias a la normatividad que resulte aplicables, para lo cual se pone a disposición los siguientes números donde entra el órgano interno de control. Él es el único que puede tener acceso a hacer un tipo de auditoría. En sí, yo creo que sí sería sano por todos nosotros que en su momento esta área como parte de sus atribuciones, en su momento, así como audita internamente a Defensa del municipio, uh-huh. que sí estuviera al pendiente en su momento de algunas auditorías, no estaría por demás. Yo creo que nos ayudaría en su momento para el siguiente año, uh-huh. para la nueva selección. Yo creo que sí, y independientemente si en su momento, que sí, estoy seguro que sí va a ser, algunos que forman parte de esta comisión, te acompañamos a visitar, pero yo creo que claro. sí estaría bueno
que, como, bueno, más bien lo propondría como punto de acuerdo que el órgano interno de control se involucre en la revisión de cada una de estas instituciones, que se les da o se les autoriza un monto, independientemente, y que ellos ya en su programa de trabajo pongan cada qué o cada quién o a quién van a revisar. Así como vuelvo lo mismo, como en su momento se revisa una dependencia del municipio, porque manejan recursos, aquí tendría que hacer porque es recurso público. Entonces yo creo que sí, a mí me gustaría, no solamente que yo como ciudadano interponga una queja o una denuncia, sino que ellos como parte y obligación de su de área lo hagan también y nos cuidarían yo creo a todos. Claro que porque sí. Al final, yo de buena voluntad, pues yo creo que a lo mejor pintados de azul utilizan bien el dinero, pero a mí me gustaría saber que hubiera algún documento, una auditoría en su momento. Es válido porque al final es un recurso que se está dando, entonces tienen obligación de cumplirlo. Muy bien, sí, estoy de acuerdo en eso. Y aquí, como lo ven, sí está establecido que el órgano de control, así como lo dice la regidora Susana, con mucho gusto los invito. Ahorita yo lo que yo quería hacer, involucrarme en lo que era mi comisión, conocer a las personas y yo ir con ellas a ver su labor. Pero claro, con mucho gusto, porque tenemos que volver a, tenemos que regresar ahí. Entonces, sí se va a hacer un plan de trabajo donde ustedes como comisión me acompañen. Adelante, licenciado. Adelante usted y luego yo. Adelante, licenciado. Bueno, yo, gracias, presidenta. A mí me interesaría conocer a qué se dedica, por ejemplo, inclusión con felicidad, que está numerada número 19, y pintados de azul. Claro que sí, mire, la inclusión son puros chicos que tienen síndrome de Down y traen silla de ruedas. Son personas que se juntan, tienen un establecimiento allá cerca de la Loma, para qué viene siendo Betulias, y hacen eventos, por ejemplo, se juntan y se van al cine. Hacen, por ejemplo, se reúnen a festejar la Revolución Mexicana, se visten así. En la Semana de la Inclusión tuve el gusto de ver la labor que hacen y son puros chicos que quieren como sacar, son puras personas que quieren sacar su enfermedad o sus frustraciones o algo, no sé las palabras, que hacen muchos eventos entre ellos mismos. Pintados de azul son de autismo, es la segunda asociación que tengo entendido que ya es AC, y está por Moctezuma y están dando terapia a los niños de autismo. Muy bien, gracias. Algo pasa. ¿Continuamos? Muy bien, les pido levanten su mano si están a favor de no, las reglas de operación. ¿No iba a comentar algo ya? ¿No? Perdón. Les pido levanten su mano si están de acuerdo. Adelante.
Se aprueba por unanimidad. Gracias. El siguiente punto, señor secretario. Con su permiso. Punto número 4, revisión del presupuesto para ejercer el apoyo económico que se le entrega a cada una de las instituciones sin fines de lucro por parte de este ayuntamiento. ¿Es cuánto? Gracias, señorita secretaria. Como ya vimos el punto este, aquí les hice llegar una lista de todas las asociaciones, instituciones que se les ayuda por parte de la partida 445, ayudas sociales e instituciones sin fines de lucro. Si están de acuerdo, levanten su mano para la aprobación. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número 5, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Adelante, regidora Susi. Pensé que estaría el director de Desarrollo Humano aquí, pero la vez pasada yo le hice una petición respecto de la revisión de aquellas asociaciones que tienen en comodato patrimonio municipal, pero no sé si ya entregaría algún resultado. Mire, si no, lo dejamos pendiente para la siguiente, pero sí me gustaría que fuera un punto que analicemos en esta comisión. Muy bien, gracias. El oficio 16-2021-2024. Se giraron los oficios pertinentes con tu punto varios y recibí una de patrimonio y recibí otra de sindicaturas. Pero le pasan el turno a Secretaría General y Sí, pues nada más para que no se pierda y seguirle el seguimiento, sí. Que vamos a tener en nuestras manos toda la lista de bienes. Ajá. Y a nombre de quién están para... Están, okay, están en su investigación. Gracias. Sí, gracias. ¿Alguien tiene algún punto, Vario? Adelante con el siguiente punto, por favor. Punto número 6, clausura. ¿Es cuánto? Siendo las 2:01, damos por terminada esta comisión. Edilice de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Muchas gracias. Gracias.